Hola, hola, buenas tardes, un gusto saludarles. Ahora quiero compartirles una receta que voy a estar haciendo. Voy a hacer lo que son unos bisteces de res. Son de res, los voy a hacer guisados, pero primero los voy a sofreír. Y el primer paso que voy a hacer va a ser ponerles el sazón. Ahorita lo voy a poner de este. Ponerle un poquito de este. Una cucharada más o menos. Y este, que ya saben que me gusta mucho este sazón, este lo voy a también le vamos a poner. La verdad que pues el sazón yo pienso que es al gusto, como le quieran poner a sus comidas. También le voy a poner poquita salsa inglesa, porque estos los voy a sofreír tantito y luego los voy a guisar con una salsa. Esta es sal de ajo en líquido. Así que esto es todo lo que le voy a poner de sazón. Y lo voy a poner a sofreír con margarina. Lo que voy a hacer ahorita es mezclarlos para que agarren un poco el sabor del sazón. Y ahorita les muestro lo siguiente. Ok, miren, ya tengo acá sofriendo los bisteces. Quiero que vean que estos bistecitos son pequeños. Y están algo gruesos, no están delgados como la mayoría de los bisteces, por eso esto los voy a hacer guisados. Pero primero los voy a sofreír, luego los voy a poner en esta olla para echarle lo que le voy a echar. Aquí estoy cortando dos ramitas de apio. Tengo medio manojito de cilantro. Voy a usar 7 tomates rojos, medio chile amarillo, a medio chile naranjado y medio chile rojo y medio chile verde. Eso es lo que le voy a poner. Y pues la carne ya está sazonada, ya nomás al último esperar a ver cómo nos queda de sabor con todo lo que le vamos a poner. Si le hace falta, pues ponerle lo que le haga falta, pero esa es la verdurita nada más que le voy a estar poniendo, porque quiero que quede como un caldito. La verdad que esta verdura va a quedar muy bien cocida, casi deshecha, para que se vea como un caldito, pero no va a quedar caldosa, sino que nada más poquito, porque es para servirlo con un arroz. Así que voy a seguir cortando la verdura y después les muestro cómo vamos. Okay, ya estuvieron lo que fueron los bisteces, ya los sofreí poquito, los eché a la olla. Lo que voy a hacer es que voy a sofreír en el mismo sartén voy a sofreír lo que es la verdura. Ahí voy a sofreír el tomate y la cebolla. Pues voy a sofreírlo bien, que quede bien, hecha como una papilla. Y ya luego se la voy a echar a lo que va a hacer a los bisteces, a ponerlos a hervir para que se pongan blanditos. Así que vamos a sofreír esto. Y también voy a echarle ahí mismo lo que va a hacer esto en realidad todo se va a sofreír para que agarre un buen sabor con la verdura. Así que voy a freír esto bien y ahorita les muestro cómo es que va a quedar. Ok, miren, la verdura ya se coció, soltó su jugo. Lo que voy a hacer es que esta verdura que ya está sofreída la voy a echar en este. La voy a echar acá en la olla donde están los bistecs. Va a quedar muy rica, porque la verdad pues le pude haber echado lo que era la pasta de tomate ya como viene, pero no quise echarle la verdurita, mejor para que le dé más sabor. Así que también quería comentarles que le eché 2 bolsas de estos repollitos. Le puse 2 bolsas, quiero que agarre un buen sabor. Así que lo voy a dejar acá, los bisteces, que se cocinen bien, y después le voy a echar lo que le haga falta, a ver cómo nos quedó de sabor y todo. Así que aquí lo dejo otro ratito y yo te lo muestro. Ok, miren, ya la carne ya estuvo. Voy a servirlo un poquito
para ver cómo nos quedó. Vamos a echarle el juguito porque, pues, como le dije, lo iba a servir con arroz para que no se vea nomás el puro, la pura carne. Así que yo ya lo probé, ya no le tuve que echar nada de sal ni nada. Y me quedó con muy buen sabor. Así que le voy a pagar. Así es como me quedó. La verdad que quedó muy rico. Les recomiendo que lo hagan. Y pues esta es la receta que les quería compartir hoy. Así que cada miércoles voy a subir una. Compartan mis videos. Espero les guste esta receta de hoy. Y que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video.